Buenas tardes, tengamos todos, seamos bienvenidos a la casa del Señor y a este culto de acción de gracias por la vida de nuestra hermana Lisette Tristán de Montemayor, hija, madre, esposa, pero sobre todo hija de Dios. Y en esta ocasión quisiera iniciar con dos breves pensamientos. Dice Filipenses capítulo 4: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como creyentes en Jesucristo, una de las hermosas acciones es que en medio del dolor, en medio de la tristeza, podemos venir delante de Dios y presentar nuestras peticiones, nuestros afanes y nuestros dolores. El apóstol Pablo también dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El creyente es el único que en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la tristeza, aún puede dar gracias, porque hay esperanza en Cristo Jesús, porque adoramos un Dios vivo, no un Dios de muertos. Y hoy estamos aquí para dar gracias a Dios también por la vida de la hija de Dios, de nuestra hermana Lisette. Así que inclinemos nuestros rostros y oremos y pidamos que el Señor dirija este tiempo y que todo lo que hagamos aquí sea realmente para la honra y la gloria de nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, bendito, santo y bueno, tú eres un Dios omnisciente que conoces cada circunstancia, situación, emoción. Y hoy estamos aquí, Señor, tristes, dolidos, en aflicción, y al mismo tiempo agradecidos por las promesas que tú nos has dado en Cristo Jesús. Y hoy queremos darte gracias, queremos alabar y bendecir tu nombre por esa vida eterna, por esa vida que tú diste a tu hija. Padre, queremos honrarte y glorificarte. Queremos que tú hables, Señor, a través de tu siervo, que traigas tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones. Queremos alabar con nuestros cantos. Queremos, Señor, implorar tu gracia con nuestras oraciones. Queremos escuchar tu palabra. Señor, que todo este culto sea como un olor fragante en la ofrenda que tú ya nos has regalado, esa ofrenda perfecta de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y ese es en ese nombre que ponemos todo este culto en tus manos. Oramos en el bendito nombre de nuestro Salvador. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie. Nuestro hermano José Tristán Torres va a dirigirnos en la lectura de la palabra del Señor. Si tienes tu boletín o lo puedes compartir, está ahí la lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos del 1 al 6. Buenas tardes, hermanos. Si ya todos lo tienen, vamos a leer en forma unida. La palabra de Dios dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Así puestos de pie, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios también en sus boletines.
tenemos la letra de dos himnos. El primero es: a solas al huerto yo voy. Alabemos el nombre de nuestro Dios. La parte de atrás también vamos a entonar el himno que dice: Señor mi Dios, mi corazón entona la canción, cuán grande eres tú, Señor. Señor mío,
Amén. Podemos tomar nuestros lugares. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es fiel. Y Él promete estar con nosotros. Él no nos ha abandonado ni nos ha dejado. Y estará, estoy seguro, con Luis, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con cada uno de los miembros de la familia. Vamos en esta hora a tener una participación especial por diferentes miembros de la familia. Así que ellos van a dar testimonio. Podemos empezar con nuestro hermano José Tristán. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta ocasión. Nosotros, la familia, queremos dar gracias a Dios porque se cumplió en Él el propósito que Él tenía para Lisette, ¿verdad? Entonces, damos gracias a ustedes por las oraciones que han hecho al respecto, por la fraternidad que nos han mostrado en todo momento y sobre todo gloria a Dios, ¿verdad? Estamos nosotros creemos, sabemos que Lisette está ya, lo único que hizo fue adelantarse a nosotros. Entonces damos gracias a Dios a esto. Dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en el Salmo 116 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Así que ella ya está en gloria. Y más que todo, gloria al Señor. Amén. Sí, es difícil estructurar palabras en estos momentos, sobre todo para los que no estamos muy acostumbrados a hablar en público, pero bueno, primero que nada agradecer, yo le tengo que agradecer a Luis por haberme incluido en este programa y a nombre pues de los hermanos, de Mónica, de José, de Blanca y pues también de Martín y yo, que básicamente pues que consideramos a Lisette como nuestra hermana. Yo la conocí desde los 10 años, casi toda la vida. Gracias, Luis, por darnos la oportunidad de dar un testimonio, y agradecerles también a ustedes por haber venido aquí. La verdad, a todos y a cada uno de ustedes los consideramos como nuestra familia, quizás no familia sanguínea, pero sí una familia extendida. Tenemos la gran fortuna de ser parte de la familia de Dios. Sabemos que en cualquier lugar en el que estemos, siempre vamos a encontrar familia. Siendo parte del pueblo cristiano, del pueblo de Dios, encontramos familia en todo lugar. Nos gozamos juntos, nos hemos nosotros gozado con ustedes juntos en nacimientos, en todas las festividades, y también en este momento pues también de dolor, de tristeza, agradecerles que estén con nosotros acompañándonos y los consideramos también como nuestra familia, pero sobre todo agradecerle a Dios porque Él nos permitió poder convivir con Lisette durante todo este tiempo de vida. Dios, la vida de Lisette es de Dios. Dios nos dio oportunidad de poderla tener como hija, como hermana, como cuñada, como conocida, como esposa, como madre. Y durante todo el tiempo
que Lisette estuvo con nosotros fue gracias a Dios, gracias a que Dios nos permitió poder convivir con ella durante todo este tiempo. Pues este tiempo es doloroso, no lo podemos negar, es un tiempo de dolor, pero todo cambio es doloroso, todo cambio es doloroso. ¿Sí? Nacemos y nacemos llorando. Sí, nacemos llorando porque quizás estamos habituados a nuestro vientre materno, estamos con esta inercia, estamos muy cómodos, muy a gusto en nuestro vientre materno, y cuando nacemos llorando. ¿Por qué? Porque entramos a otra vida diferente, a otra situación diferente, y toda nuestra vida, todos los cambios que tenemos en nuestra vida es de dolor. Recordemos también nuestro primer día de escuela, cuando dejamos a nuestra mamá, y también lloramos, también fue doloroso para nosotros dejar esa inercia, dejar esa vida materna, estar acurrucados por nuestra madre y tener que salir a una escuela. Obviamente también lloramos cuando a veces nos tenemos que cambiar de ciudad, los que hemos tenido que cambiar por cuestión de trabajo, por cuestión de estudios, pues también nos apartamos de nuestra familia en cierto tiempo, y cuando nos vamos a otra ciudad diferente, pues es triste y es doloroso. Pero sabemos que este cambio siempre trae cosas diferentes, siempre Dios está con nosotros. Sí, dejamos esta inercia, pero Dios nos da algo diferente y algo mejor. Y al final de cuenta, este es un cambio de Lisette, porque Lisette deja la ciudadanía terrenal y va a otro lugar. Sabemos nosotros que Lisette no ha muerto, que Lisette sigue viviendo, solo es un cambio, quizás para nosotros, el ya no tenerla con nosotros, pero Lisette está bien, Lisette está feliz. Lisette es bienaventurada. Lisette es una bienaventurada, es más que gozosa en este momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene la vida eterna. La vida eterna que no comprendíamos nosotros y nunca lo podíamos comprender, tuvo Dios que venirse a ser humano. Tuvo Dios que venir y de su santa presencia hacerse humano para podernos demostrar que la vida eterna existe. No le creíamos a Dios antes de que Él viniera a hacerse humano. Cuando Dios se hizo humano y su primer discurso, que fue en el Sermón de la Montaña, ¿sí?, vino a darnos esa buena nueva, esa buena noticia. La noticia del Evangelio es que el cielo existe, que la vida eterna existe. Y empezó diciéndonos: bienaventurados todos los que en mí creen, todos los que creemos en Él, porque vamos a tener vida eterna. Y estuvo Dios con nosotros, conviviendo con nosotros durante cierto tiempo, y siempre que hablaba, nos hablaba de la vida eterna. ¿Sí? Como la vida eterna no la podemos comprender, no la podíamos comprender, como a niños pequeños, nos la explicaba a través de parábolas. Y por eso nos decía nuestro Dios: la vida eterna, el reino de los cielos, la vida eterna es semejante a… Y cada vez que leemos una parábola, que escuchamos una parábola, lo que Dios nos está diciendo es: ¿cómo está ahorita Lisette? La vida eterna es una fiesta, la vida eterna es regocijo. Cada vez que leamos una parábola, pensemos en Lisette, pensamos en que Lisette está muy feliz. Ella está muy feliz, ella está en una fiesta, no se está aburriendo, el cielo no es aburrido. El cielo no es estar con un arpe y a toda aburrida cantando. Eso es algo mundano que nos están haciendo creer. Pero el cielo es un gozo perpetuo. El cielo nunca vamos a estar aburridos, vamos a estar felices todo el tiempo, y ella ya está feliz. Ella ya está feliz porque ella ya cumplió el propósito de Dios. ¿Sí? Ella, como siempre, fue una alumna destacada, llegó a ser hasta doctora, fue doctora en educación, ¿verdad? Sí, algo que muchos no llegamos, a veces
A veces batallamos para tener una escuela, una licenciatura, una maestría. Ella fue doctora, ella siempre fue una alumna destacada. Y como alumna destacada, pues ya no necesitó más exámenes. Dios ya no necesitó ponerle más exámenes, más pruebas. Pues ella exentó, como alumna destacada, ella ya cumplió el propósito de Dios, quizás muy joven, y pues Dios le dijo, vente, buena sierva y fiel. Ya cumpliste el propósito, ya pasaste todas las pruebas, todos los exámenes que tenías para tu vida, vente a gozar la presencia conmigo. Dios está, Lisette está feliz, está en la presencia. Obviamente, los que estamos tristes somos nosotros. Somos nosotros los que estamos tristes porque ya no vamos a poder tener esta convivencia diaria con ella, por lo cual yo ruego a ustedes, yo les pido a ustedes por sus oraciones para Luis, para su esposo, para Nia, para Estefanía, para Estefanía y para Carlos, ¿sí? También para sus papás, para don José, doña Blanca, para sus hermanos, para Blanca, para José, para Mónica. Sí, pido a ustedes, si en algo nos quisieran ayudar como familia extendida que son, que oraran por nosotros, que oraran por ellos, por su esposo, sus hijos, sus papás, sus hermanos, para que prontamente Dios a través del Espíritu Santo llegue la consolación, llegue la consolación y el entendimiento para poder seguir adelante en nuestras pruebas, porque nosotros no hemos exentado, nosotros seguimos aquí y vamos a seguir teniendo pruebas, porque Dios nos está probando a cada momento por nuestra santidad. Entonces, si queremos volver a ver a Lisette, si la queremos volver a gozar de a Dios y volver a encontrarnos a Lisette, pues tenemos que buscar nuestra santidad. Sí, tenemos que estar declarando que Jesús es Dios, que Dios mismo se hizo hombre, que Jesús es nuestro camino, y también tenemos que estar buscando la santidad, porque sin ella, sin esta santidad, no vamos a poder ver a Dios y tampoco vamos a seguir volviendo a ver a Lisette. Entonces, dispongámonos todos a buscar la santidad para estar en la presencia de Dios y prontamente reunirnos con Dios y poder volver a ver a Lisette. Muchas gracias. Pues nuevamente quiero dar gracias a todos por acompañarnos en este culto de acción de gracias por la vida de mi esposa. Ella practicó el cristianismo de la forma más pura, ayudando a niños, enfermos y viejitos, siendo siempre amable y generosa hasta el último latido de su corazón. Recuerdo que una vez manejando vimos un accidente automovilístico y había heridos, y ella sin pensarlo dos veces me dijo, detén el carro, y si yo no la detengo, ella se iba a bajar a ayudar a la gente. La tuve que detener y decirle que era mejor llamar a una ambulancia o a la policía, pero ella iba directo a ayudar a las personas. Lisette amó a sus hijos, a sus padres, familiares y a mí, pero sobre todo a Dios. Nos deja un profundo vacío y hueco en nuestros corazones, pero contamos con la esperanza de que ella se encuentre en el gozo de nuestro Señor y que ha superado exitosamente la prueba de la vida. Nos inspira con su ejemplo a ser mejores personas y aunque su pérdida nos duele y nos duele mucho, creemos firmemente que Dios no se equivoca y que su partida sucedió por la divina y santa voluntad de nuestro Creador. Gracias nuevamente por su apoyo y gracias a Dios por la vida de Lisette. Como hemos escuchado, damos gracias a Dios, uno de los más grandes hombres